Hola chicos, bienvenidos al canal. Vamos a jugar a Forza 6. Seguimos jugando el modo Mi Carrera y vamos allá. Fijaros cómo ya tenemos todo el mínimo completado y en el modo Callejera, el volumen 1. En el volumen 1 ya tenemos completa la serie aspirante y ahora vamos a por la serie Circuito de Club. Vale, vamos a por esta serie, pero vamos a completarlo de manera completa. Fijaros cómo tenemos una hecha. Vamos a hacer ahora Sport Coupé. Vale, coupés compactos deportivos. Perfecto. Y vamos a elegir un coche. Estos son los coches que tengo en garaje. Vamos y compramos uno. Venga, vamos a coger el Clio V6. Vamos a comprarlo. Clio siempre van, los Renault Clio siempre van bastante bien. Vamos a darle a ver un diseño guay. La policía, no, hombre. O este. Venga, este. Vamos a darle a este que está guapo. Eso es. Lo compramos. Pero vamos a verlo bien. La verdad que el coche está bastante guay. Unas llantas bastante bonitas. Y nada. Vamos a comprarlo, chicos. Y con este correremos la serie. La segunda serie. Pero. Este es tu Renault Sport Clio V6 de 2003. Pues nada, chicos, vamos a la primera carrera en la serie Circuito de Club y la vamos a hacer con este tipo de coches. Tu próxima carrera será en Hockenheim, construido en 1932 para carreras de motos. Bueno, ahora nos toca en esta serie correr estas 5 vueltas, 5 carreras, pero bueno, seguramente lo haré en varios, en dos vídeos, no lo sé seguro. Cuando vayamos por la segunda ya miraré si me va a caber en uno o en dos. Y nada, vamos a correrlo con este coche, estas 5 carreras, y luego elegiremos otro coche y volveremos a correr las 5 carreras, así hasta que terminemos la serie de Circuito Club con todos los coches posibles, ¿de acuerdo? Como hemos hecho con la serie aspirante. Vamos allá, recordad que hay que adelantar pronto, si no se complica la carrera muy mucho. Ya. Son 4 vueltas al circuito. Vamos a intentar ir por el interior. Eso es, hay que apurar aquí, si no se van a ir muy rápidamente el primero, el segundo y el tercero y ya luego nos va a costar muchísimo adelantar. Vamos a ver si podemos ya adelantar unos pocos más y si se despeja la cosa. Eso es, ahí hemos salido rápido, vamos a adelantar. Vamos, el número 7. Sabéis que hay que adelantar a 4 más. Los tenemos ahí cerquitas. Por lo tanto, no hay que preocuparse. Que todavía quedan vueltas. Pero mira, fijaros como el primero y el segundo ya empiezan a irse. Me tengo que acostumbrar también al coche. Que no. Para mí es nuevo este Renault Clio V6. Bueno, ya hemos adelantado a otro más. Thank you.
Ojo, me he confundido. Ahí, vamos allá. Ahí se ha salido el 5, el que iba al cuarto. Yo me he querido apurar, ahí ha habido una confusión. Pero bueno, vamos allá, somos sextos. Recordad que hay que adelantar todavía a varios y la cosa se va complicando. Tengo que adelantar a estos tres. Ahí está bien, un poco ortodoxo, pero bueno, hay que adelantar como sea. Bueno, ahí está mi objetivo, adelantar a esos dos mínimo. Vamos. Bueno, chicos, llevamos cuartos y tenemos al tercero ahí pegadito y vamos por la mitad de la carrera. Espero poder conseguirlo, pero el primero y el segundo, fijaros cómo están inalcanzables. Pues lo mismo puede ocurrir con el tercero si no lo hacemos pronto. Bueno, parece que estamos ahí pegados, estamos ahí... Bueno, le he ganado la posición en la curva. Ya somos terceros, que es lo mínimo para poder seguir la carrera, ya recordáis. Vamos, vamos. Eso es, perfecto. Vamos, vamos, esta curva se cierra bastante y como te salgas a la arena la has fastidiado. Vamos ahí marcando ritmo, a ver si puedo acercarme al segundo, pero está muy complicado, he cogido mucha diferencia. Mientras yo adelantaba al resto de coches, él pues marcaba su ritmo y no tenía problemas. Por eso os digo siempre que intentéis adelantar cuanto podáis. Y por eso muchas veces da pie a los adelantamientos bruscos en este juego, porque, claro, no hay tiempo. Si fueran 20 vueltas seguro que daba tiempo, pero habiendo 4... Fijaros lo que estoy tardando en acercarme, me voy acercando poco a poco, pero... Pero aún teniendo vuelta y media para cogerlos, no he podido. Y estoy mejorando tiempos, que no estoy dejándome llevar ya por tener la tercera posición. Vamos, chicos, ya queda poco. Cuidado con la arena ahí. Vamos. Y ahí vamos a entrar a meta, chicos. Vamos a quedar tercero. Fantástico. Tercero. Fijaros la distancia que le he sacado al cuarto y la distancia que me ha sacado a mí el segundo. Es que es un salto muy grande. Depende de la carrera. Hay veces que, pues... Bueno, primera carrera ya de la serie Circuito de Club. Vamos a la siguiente. Tu próxima carrera será en Brands Hatch, con su singular combinación de pendientes, peraltes, curvas y colinas. Bueno, ya estamos aquí, a ver qué tal este circuito, que la verdad no lo recuerdo demasiado. Bueno, chicos, ya estamos aquí, vamos a... intentar hacer una buena carrera. El circuito este es bastante corto, son 6 vueltas, pero hay que tener mucho cuidado porque, como siempre os digo, se puede alejar mucho los primeros si no conseguimos ponernos pronto arriba. 2, 1, ya.
Vamos, vamos, salida difícil siempre, muy estrecho. Vamos, vamos. Somos octavos. Vamos, número 7. Ahí está el 6 ya. Las vueltas van pasando rápidamente y si no espabilamos no nos dará tiempo a alcanzar al tercero, que es nuestro principal objetivo siempre. Eso es, hemos adelantado bien ahí. Vamos el número 5 y tenemos al cuarto ahí pegadito y al tercero no muy lejos. Pero es que ya vamos a empezar la vuelta 3, esto no para. Buena curva ahí, nos coloca cuartos. Vamos, vamos. Eso es, terceros. Y ahora ya vamos a intentar ya lo máximo, que es quedar segundos o primero. Fijaos el primero, la distancia que nos lleva, eso es lo bueno de salir arriba. Y estamos en la mitad de la carrera y bueno, vamos a intentarlo, vamos a... Uf, qué poco falta para irme a la arena. Vamos, chicos. El coche este tiene bastante buen tiempo. A ver si en esta curva, que es donde más ventaja les puedo sacar. Si la arriesgo por aquí, suelo, suelo coger la diferencia. Y ahí lo adelanto. Buena curva ahí. Y ya el primero está que casi ni lo veo. Fijaros qué complicado. Vamos a poner de todas formas. Aún nos quedan dos vueltas. Si comete un error, ahí estamos nosotros. Vamos, vamos. Máxima concentración. Es complicado ahora. Momento delicado. Estamos un poquito más cerca que la vuelta anterior, pero no creo que dé para adelantarlo en la siguiente y última vuelta. Pero bueno, ahí estamos nosotros corriendo. Si comete un error, ahí estaremos. Thank you.
Ojo. Se ha vuelto loco el coche. Y cuidado que podemos perder la carrera. Apuramos ahí, el tercero no me puede adelantar por nada del mundo. Y fijaros que las carreras hay que terminarlas todas. Vamos a ver si nos da tiempo a adelantar a este. En esta curva es donde lo adelanté. No va a poder ser, pero bueno. Uy, 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 me voy a salir. Vamos a liarla. Venga, vamos a llegar terceros. Una lástima. Hemos ido segundo buena parte de la carrera, pero un error nos ha puesto terceros. Bueno, no pasa nada. Hemos conseguido llegar a meta. Perfecto. Perfecto. Y ahora, bueno, realmente quedarían tres carreras más, pero lo voy a dejar, la voy a dejar para el siguiente vídeo. Y vamos a ver ahora el Forza Vista de este coche, porque la verdad no estoy usando mucho el Forza Vista. Y este coche, el Clio, hay mucho que tenéis un Clio, aunque no sea este modelo tan potente, pero bueno, quiero enseñarlo por dentro, ver cómo es. Vamos a poner el Forza Vista. Ahí está. Renault, fundado por dos hermanos franceses, lleva más de un siglo en el negocio de la automoción. Renault fabricó camiones, ambulancias, motores de aviones y hasta tanques durante la Primera Guerra Mundial. También tiene un gran historial en las competiciones que data de hace más de 100 años. El equipo de Renault ha ganado 10 títulos del World Rally Championship y 151 grandes premios. Además, Renault organiza más competiciones propias que ningún otro fabricante importante. Las World Series de Renault son la antesala de la Fórmula 1 para los jóvenes pilotos. Desde 2011, la empresa se ha dedicado a suministrar motores a los equipos. Una tercera parte de los bólidos de Fórmula 1 usan motores Renault. Muy interesante la charla. Vamos a ver, vamos a meternos dentro. Vamos a ver, vamos a arrancarlo. Suena bastante bien. Fijaros qué acabados. Bueno, esto a muchos os sonará porque ya lo tenéis parecido en vuestro coche. Por eso quería poner Renault Clio, porque siempre es un coche más cercano y se parece mucho a los normales de calle, ¿no? Tiene muchas cosas en común. Vamos a salir. A ver el maletero. Bueno, chicos, pues yo creo que está bastante chulo. Va en un escenario increíble. No os podréis decirme que no. Un avión y todo. Pues nada, chicos, hemos visto aquí un poquito el coche. Continuaremos el modo carrera en el siguiente vídeo. Y no os lo perdáis, ¿vale, chicos? Para ver esta serie Club completa. Fijaros que nos hemos quedado con tres carreras justo para el siguiente vídeo terminarlo. Y así que nos vemos en la siguiente carrera, chicos. Un like si os gustó. Y nos vemos en la siguiente, chicos. Chao.